En esta peregrinación número 128 de nuestra diócesis de Querétaro, tenemos un motivo fundamental en nuestra intención y en nuestra oración: pedir por los jóvenes que han sido puestos como una prioridad por los obispos de México, y hemos querido resaltar su presencia en nuestra diócesis. El año de la juventud, ¿qué es el año de la juventud? Es precisamente poner como prioridad pastoral a los jóvenes de tal manera que tomemos conciencia que incluso con números duros de nuestro estado de Querétaro, seguramente hay más de 700.000 jóvenes. Y esto significa para nosotros un desafío como iglesia. Significa un desafío para ustedes como padres de familia, como miembros de una familia donde hay jóvenes, de los cuales no podemos lamentarnos si no los orientamos con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Dentro de las debilidades de los papás y dentro de las limitaciones que puedan tener, los jóvenes hoy se merecen modelos de vida que no los escojan entre personajes que no viven esa cercanía con Dios. El joven tiene que tener testimonios y ejemplos cercanos, y los más cercanos son los miembros de la familia.